El pasado 9 de junio, el Ministerio de Economía, Fomento y Turismo, en conjunto con la Subsecretaría de Turismo, pusieron a disposición los protocolos sanitarios y de buenas prácticas para alojamientos turísticos y restaurantes. Todo como una forma de comenzar a preparar a los pequeños y medianos empresarios para la reactivación del sector. En la Araucanía, un grupo de emprendedores en Decaragua y la zona de Nahuel Buta ya está implementando una serie de medidas. Uso de mascarilla, guantes, distanciamiento social, constante lavado de manos y desinfección de espacios en hoteles serán medidas necesarias durante largo tiempo. Producto de lo anterior, la lógica y metodología de ingreso a este tipo de lugares ya cambió. La persona, al momento de decir sí, queremos ir, nos envía vía correo o WhatsApp todo su antecedente, todo lo que normalmente se hacía en la recepción, ahora se hace por correo electrónico. No hemos vuelto 100%, simplemente estamos brindando un servicio más a nuestros huéspedes, los huéspedes que con los que tenemos en estos momentos, por eso también los números de comensales son reducidos. Este tipo de imágenes son cotidianas y una situación similar se vive en el rubro gastronómico. La carta desapareció para dar paso a una aplicación que a través del teléfono y sin contacto permite realizar los pedidos, todo acompañado de constantes controles de temperatura a trabajadores de cocina y clientes. Las cartas ya definitivamente se eliminan, se utiliza un código QR donde el cliente puede ver directamente la carta en su celular sin tener mayor interacción con el garzón y básicamente siguiendo todos los requisitos establecidos por el MinSal. Varios locales ya mantienen un aforo máximo similar al establecido en el comercio para limitar la cantidad de clientes. El distanciamiento social es obligación y el interés de los emprendedores de la zona ha ido en aumento. Y es que ya se piensa en lo que será el eclipse del mes de diciembre, fenómeno que espera convocar a miles de personas en la zona costa Nahuel Buta. Los territorios todos se están preparando en base a capacitaciones, muchas capacitaciones y todos preparándose con la nueva normativa, esperando que salga ya algo más formal para poder empezar a atender a todos los turistas que puedan venir a la comuna que están dentro de este programa, que son Costa y Nahuel Buta. Vamos a tener los lugares de visibilidad que permitan tener la distancia social, permitan evitar los contagios. Vamos a tener una aglomeración de personas mucho menor que otras zonas como, por ejemplo, Villarrica y Pucón. Lento pero seguro. Así parte del turismo de la Araucanía comienza a retomar las actividades. Todo bajo estrictas medidas de seguridad y con protocolos exigentes que buscan evitar el contagio entre quienes hacen funcionar una de las áreas de la economía que más se ha visto golpeada por el COVID-19.